Mesopotamia es un corregimiento del municipio de La Unión, Antioquia, y está ubicado a 26 kilómetros de distancia del municipio de La Unión por la vía que conduce hacia Sonsón. Relatos de Vereda encontró en esta comunidad a don Guillermo Osorio, uno de los habitantes más antiguos del corregimiento y que hoy nos relata historias y vivencias de este pequeño sector. A ver, los líderes de ese también eran don Lorenzo Pavas, que era concejal y era un jefe de mucha importancia. Él como que conseguía muchos recursos para la parroquia, para el pueblo. Y la seguridad, pues aquí había inspector, y cuando eso salíamos de misa y tocaban el bando allá en la expresión, y todos iban y allá leían lo que las órdenes o lo que lo de las leyes, allá leían todos los cada que leyes, hacían el bando, leían todas las cosas. Y hubieron unas personas, don Lorenzo Pavas, don Juan María Valencia, que era un profesor, y ya vino una señora, doña Marina Chica, que era enfermera, y esa, y don Aníbal Patiño, eran los jefes que colaboraban y ayudaban para el pueblo bastante. Les gustaba que el pueblo progresara. A ver, un momentico, tal vez no había registraduría, pero todas las partidas las rentaban en la parroquia, en el despacho parroquial y en la inspección. Allá se rentaba todo, allá, y se sacaban los registros de la inspección. Ya eso después lo pasaron para la Unión, para la registraduría. Eso sí hubo una cuestión ahí en la expresión, ahí sentaban todas y todos los documentos los sacaban ahí, y también sacaban cédulas, porque yo creo que hay gente de acá que tiene cédulas de Mesopotamia. Yo creo que sí, en esa época sí hacían. Esa era una enfermera, y ella era muy activa y tenía capacidad para hacer las cosas, y la gente la quería y la acudían mucho, porque era muy preparada. Ella todo lo hacía muy bien hecho. Cuando llegaba una alguna señora de parto y le decía rapidito, hay que llevarla porque yo no soy capaz. Pero ella le bregaba, hasta que ella era muy buena enfermera. A ver, yo conocí, el primer sacerdote que yo conocí, que me acuerdo, fue el padre Valencia, Juan María Valencia, que era de aquí, de este pueblo. Pues yo no sé cómo sería, él, pues yo estaba mediano cuando eso, él murió en el 1957, y después siguió el padre Pedro Antonio Gómez, tuvo mucho tiempo, tuvo como 16 años, y él sí trabajaba muy bien por el pueblo y más por la comunidad, y él era buen sacerdote. Después ya apareció el padre Próspero, que se estuvo funcionando con una planta eléctrica por allá abajo, y el padre Gómez también por allá, por la planta que llamamos, por allá había una plantica que le daba luz al pueblo, la prendían por la tarde y la apagaban a las 12 de la noche. Bueno, ya apareció, ya llegó padre Juan Cortés, y también tuvo muchos años,
tuvo como 14 años también. Y ya, ya como que apareció ya la, o llegó la orden de que ya no se podían estar sino 3 años. Ya llegó el padre Gilberto Naranjo, que le tocó acabar la iglesia porque estaba comenzada. Él le echó el piso a la iglesia, le puso la cerámica, le hizo los, entablilló los, esos altares y todo eso. Él hizo mucho ya en eso. Apareció el padre Gómez, padre Marco Emilio López. Él se detuvo más poquito. Y ahí fueron llegando, que yo me recuerdo, el padre Luis María. Y ahí el padre Luis María, el padre Gilberto, diría Alberto, que era desde La Ceja, Alberto Ramírez, ¿me parece que es? Y de ahí llegó el padre Tulio. Ah, sí, esa es una obra del padre Tulio. Él se dedicó a eso y le puso todo la capacidad a ese centro turístico allá. Y todos le colaboramos, ahí él a convites, eso hizo muchos convites, y todos le colaboramos, y él hizo una obra buena allá con ese centro, eso se llama el sendero ecológico. Hay una capilla y ahí, y dicen que una familia de yo no sé de dónde, de un pueblo, vinieron y tuvieron una noche orando allá y para que les hiciera un milagro, y yo creo que la Virgen les hizo un milagro. Únicamente, ve, y yo iba allá y, no, y he leído la placa allá, porque hay una placa, pero no me recuerdo cómo qué dice en la placa. Yo sí estuve allá. Pero allá sí hubo un milagro de una señora allá. A ver, eso está a 1 kilómetro de aquí del parque. A 1 kilómetro más o menos. No, tal vez, bueno, 1 kilómetro, digamos, sí. Y ahí está la entrada, ahí hay una, ahí en donde hacer el almuerzo. Hay una casa ahí y hay leña y uno puede ir a hacer allá sus acochadas, sus almuerzos o hacer los asados, lo que quiera. Y ahí enseguida está la capilla. Y hay otra casita ahí para alquilarla, para gente a descansar allá, pues una familia, unas parejas, puede ir a descansar allá unos días. Y está el río. Para bajar al río, el que le provoque bajar allá, y allá se puede bañar, y allá está muy bueno para todo allá. A ver, ese comando ha sufrido mucho, ese comando ha tenido 2 tomas guerrilleras, fue destruido, y en dos, él era en una parte donde es el, cerquita del colegio, y fue destruido, y hay otro, el otro también, y el que está, yo no me recuerdo la fecha, pero sí tiene sus 20 años desde haberlo... Antes del 2000 fue hecho el comando, me recuerdo bien, pero sí tiene más de 20 años de haber construido el comando. Aquí en esa época, y ahora ya habían 2 policías nada más, 2 policías y un inspector. Y ellos orberaban y cuidaban el pueblo. Sí, eso la gente en esa época salía mucho. Unas fiestas del 8 aquí era una cosa horrible. Y eso bebían y peleaban, y esto era una cosa, eso era bastante, bastante concurrido, unas fiestas del 8 de diciembre. Eso era bastante, bastante la gente. Salía gente de todas partes, principalmente de esa Santa Rita, salía un poco gente a caballo, y esa gente venía a beber, eso no era beber que a parrandear, eso era antes, pues, sí, en esa época.
y de todas las veredas, de todas las veredas salía mucha gente. En esa época un padre que hubo aquí, el padre Pedro Antonio Gómez, le celebraba fiesta a todo santo. Si no había, los conseguía prestados, porque el que a todo santo le hacía fiesta. Ahorita no, sino la Semana Santa y la Virgen del Carmen y las fiestas del Ocho, sino más. Pero el padre Gómez, si no debía un santo, él lo conseguía prestado, pero le hacía fiesta a todo santo. Sí. Y, bueno, la plaza, como le decía antes, esa plaza fue, no tenía encantarillado. No tenía encantarillado, y entonces con el señor Lorenzo Paz, que era concejal y líder, se consiguió el encantarillado y le hicieron el encantarillado al pueblo. Y el municipio ya intervino para implementar el parque, la plaza. Esto era así tierra. Y entonces ese señor Lorenzo y a punto de convites, veníamos de Yarumala, convites acá, hasta que cementaron el pueblo. Y el acueducto, no tenía acueducto. Y entonces la seccional de salud regaló el acueducto. Ya no tuvimos que hacer colaborar nadie, sino porque eso vino la seccional de salud y nos hizo el acueducto todo completo, desde la toma del agua hasta aquí, hasta el pueblo. Sí, después del acueducto se dio la pavimentación, sí. Bueno, las adoquinadas de las calles, sí fue por periodos. La entrada de la carretera, pues, de la entrada aquí al parque, de la frontera, eso lo hizo la Nación, eso lo hizo la Nación. Pero las adoquinadas de las calles ya fue los alcaldes. La calle abajo, aquí de la esquina hacia abajo al centro de salud, a la esquina del centro de salud, eso lo hizo el primer alcalde popular que hubo aquí en Mesopotamia. Ese adoquinado lo hizo ese alcalde, Álvaro Botero, me parece que fue. Y ya los otros alcaldes, y en esa época hubieron concejales de acá. Sí, de aquí el pueblo tuvo concejales, después yo fui concejal. Yo fui concejal 2 años y suplente, cuando eso había suplente, de otros 2 años. Y ahí estuvo Alirio Arango, estuvo Oscar Pavas, fue concejal varias veces. Y a ver cuáles otros fueron los que fueron concejales. Yo creo que no ha habido más nadie de eso, de ahí para acá. Lorenzo Pavas fue concejal, pero ese fue el principio del pueblo. Y ya Oscar Pavas, el hijo, fue concejal, y igual conmigo, y ahí fui yo suplente de él, en todo caso. Y ahí últimamente Valerio Arango fue concejal. Ese fue el que hizo consiguió la obra de adoquinar hasta el cementerio. Que no está el cementerio. Y de ahí, esta otra salida para Sabejorral, hasta por donde el matadero viejo, eso lo hizo también el alcalde, pero cuando eso no había, si no me recuerdo qué alcalde fue el que hizo eso, no había concejal. Eso lo hicieron así, ahora sí, así, sí. Todo esto. En esa época nos conseguimos el acueducto, porque
porque nosotros íbamos a enfrentarnos al acueducto a punta de convites. Y ya un alcalde que había, ya no me acuerdo, Aguilar, ¿cómo es que llamaba ese alcalde? Él era Aguilar. Ese nos colaboró mucho para y Lorenzo, que era también una palanca muy buena, nos ayudó a conseguir el acueducto. Sí. Y ya ahí la planta de tratamiento la colocó el primer Hugo Botero en el primer periodo. Él colocó la planta de tratamiento. Y ya el acueducto se ha seguido sosteniendo, o lo sigue manejando una junta que hay, administradora del acueducto, y están pendientes de todo eso, del agua, porque el agua es muy buena. En esa época, cuando eso, un señor Gerardo Ocampo regaló gente al agua, y no sé, ya se venía el agua por una sequía hasta acá. Y así ha seguido, esa agua ha sido pues de allá, pero eso tenía dueño, esa montaña allá. Tenía dueño el señor Gerardo Montes de Ocampo, pero él murió. Bueno, ya quedaron tres herederos, tres hijos, y ya ellos movieron la cuestión, vinieron y hablaron, y la Junta Administradora del Acueducto compró esa montaña allá. Hace 2 años que la compró, y ya tiene la escritura de eso. La escritura está a nombre del Acueducto de Mesopotamia. Eso es propio. Don Guillermo Osorio es una de las personas más reconocidas en este corregimiento, pues la mayor parte de su vida la dedicó a su labor campesina y agrícola. Eso no hubo que contar con alcalde. Eso fue particular. Inclusive cuando estaba el otro alcalde, el que terminó ahorita, ¿cómo es que llama? Alexander, un señor de Porada, que tiene una finca Porada cerquita del acueducto, cerquita de la montaña del acueducto, fue y le vendió al municipio una tierra por allá, y ahí dentro de la montaña del acueducto, la donde nace el agua. Y entonces yo y Libardo Valencia, que éramos de la Junta, nos dimos cuenta y nos fuimos con el alcalde. Y le dijimos, ponga cuidado, que esto no es, esto es, ese señor lo va a estafar, le va a vender. Y le tomamos ese proyecto al señor. Porque eso él estaba vendiendo una finca porada y que agarraba no sé cuánto. Y uno, es que esto no le pertenece al señor. Ese acueducto es propiamente del municipio, del pueblo. No hay que. Claro que si hay que ir a reuniones, nosotros vamos a reuniones y se presentan cuentas y todo. Hay que pagar a Cornari, hay que pagarle una plata. No sé cuánto, la tesorera que sabe cuánto hay que pagarle. Y eso es, y ahí está. El cementerio, cuando antes del 50 para acá, del 50 para atrás, eso casi enterraban la gente en tierra, casi no había bóvedas. De pronto había unas bóvedas ahí poquitas, y después el padre Juan Cortés tumbó eso, lo tumbó y hizo el plano y hizo las bóvedas y hizo la capilla. Eso es obra del padre Juan Cortés. La capilla la hizo el padre Juan Cortés y las bóvedas. Y de ahí el padre Gilberto Naranjo lo engramó y así está, y los otros han seguido sosteniéndolo así, arreglándolo, arreglitos a punta de convites, y de cuenta de ellos lo van arreglando. Cuando los carros pasaban por aquí para Bogotá, por aquí por Sonsón, ese restaurante era muy potente. Eso era de, en un tiempo fue de Benjamín Ciro, y de ahí fue de Hernando Giraldo. Eso se movía mucho en esa época que pasaban esos carros. Eso era de un turista, eso era de mucho movimiento. Eso
eso era una cosa hermosísima allá, la frontera. Pues uno se iba para allá, no más por ver pasar los carros y ver la gente allí. Uno se movía mucho ese restaurante. Era muy potente eso allí. Y ahí pasaban, ahí paraban los buses de Sonsón y los de Abejorral. Allí, todo, ahí, eso era de mucho movimiento. Yo creo, muchacha, que no, porque es que eso se necesitan, yo no sé cuántos habitantes para hacer municipio. Entonces le tendría que quitar a la misma Unión, y quitarle a Abejorral, y quitarle a Rosón, tal vez no, pero sí le tiene que quitar al Carmen, le tiene que quitar. Yo creo que eso tal vez... Yo no sé, ahí no les sé decir yo cuántos habitantes necesita para ser municipio. Eso siempre es tema trabajoso. Yo creo que eso siempre está duro para eso, porque esto tiene muy poquitas veredas. Y tiene unas que son de Abejorral, y de la Unión, y del Carmen. A ver, del Carmen sí, por de allí la víbora, es del Carmen, eso entonces sí. Yo creo que... Pues no se sabe, pero yo creo que yo veo como muy tardío eso. A ver, salen San Bartolomé, que ese es de Abejorral. Yarumal, que también es de Abejorral. El Buey, que también es de Yarumal. San Miguel no sale nadie. San Miguel abajo no sale nadie, ni Santa Cruz, ni Piedras Teherán. El Cardal. El Cardal sí también es de, también sale, pero sale muy poquito. Todo se va para la Unión. Aquí no hay que pasen... Que haya gentecita y no de Yarumal, que salen a misa y a fiestas. Del Cardal también viene mucho a fiestas, eso sí viene gente a Semana Santa y fiestas, pero así como al mercado no viene nadie. En una época, si eso ella ganó el reinado, los carnavalitos en todos han participado, cuáles han ganado acá. No sería nomás la niña de esa muchacha, yo creo que nomás. Y las otras han participado, pero no han pasado, la esa sí pasó. No sé por qué, pero los carnavalitos, sí, eso se mueve bastante. Eso se mueve bastante el pueblo, eso. Yo creo que Mesopotamia no puede con una cosa de esas. Porque eso aquí, la cosa es muy horrible, eso viene mucha gente, viene mucho vicioso, viene muchas cosas. Eso pues siempre da mucho que decir. Yo creo que a Mesopotamia le queda grande ese carnavalito. Yo trabajé en la agricultura. Yo cuando vine a vivir acá al pueblo, yo tenía la familia pequeña, la muchacha mayor, cuando yo vine aquí dentro ya al colegio, y todas estudiaron el bachillerato. Ana Isabel estudió el bachillerato, Marlene estudió el bachillerato y estudió en Sonsón y en Río Negro. Esa sí trabaja en el municipio, trabaja en la alcaldía. Y Dolly también estudió el bachillerato. La señora mía, pase por allí. La señora mía es, el papá de ella es primo de, es que era sobrino del padre Valencia, el
el papá de la señora mía era abuelo del padre Valencia. Entonces la señora era sobrino del padre Valencia. Entonces la señora mía, yo no sé qué vendrá a hacer ahí. No, pues tiene un aruñito ahí. Y yo no sé, eso es más que si le toca a la administración municipal. De aquí acá, acá en la esquina donde tumbaron esas, esa casa vieja que había ahí, eso está muy feo. Eso le da un, eso le da muy mal aspecto al, al corregimiento. Yo sí quisiera que el municipio, que eso es de, eso es propiedad del municipio, bregara a ver si hace alguna cosa ahí para que no le diera tanto. Ahorita que se manda que viene tanta gente, tanto turista, lo primero que llega al parque y ve eso ahí, eso está muy feo, un yerbal ahí, una cosa ahí, unos descombros ahí, eso sí está muy desagradable para el corregimiento. Yo sí quisiera que si, si la administración pudiera hacer eso, hacer alguna cosa ahí, sería muy bueno para el corregimiento, por lo menos el centro del pueblo, que porque el parquecito lo mantiene la que hace el aseo, lo mantiene bien arregladito y todo, y de la Unión vienen a ayudarlo a arreglar, y que vienen los de las empresas públicas a ayudarlo a arreglar. Pero sí fuera muy bueno que de alguna manera el la administración nos arreglara eso ahí, que hiciera algunas casas o alguna cosa ahí, que eso está siempre feo ahí. Usted misma ve que uno llega ahí y ve eso ahí, eso no, pues, no halaga nada. Uno mira, llega la gente ahí a la esquina y ven este local acá donde estamos, ah, lo bonito eso allá, pero eso ahí tan feo, eso sí, sí, fuera muy bueno. Esa imagen la hizo el padre Tulio. Eso es obra del padre Tulio. Aquí había una virgen, aquí en el parque había, era cercado con alambre, muy bonito, era chiquito, y había una imagen de la virgen. El padre Juan la quitó, pero estaba en una casa, por ahí lo he visto yo en una casa, y esta otra es obra ya del padre Tulio, esa sí la colocó el padre Tulio. Sí, muy, muy bueno, sí. Allá celebran misa cada mes y ya va mucha gente, y es que queda muy bueno porque uno puede irse a, usted puede irse con la familia o varias y hacer un almuerzo allá, una sancochada y bajar al río un día bueno y bañarse allá, es muy bueno, hay una cascada muy buena allá para uno mirarla, es bueno, eso una obra buena que hizo el padre Tulio. Muy buena obra, sí. Eso yo no sé cuánta plata gastaría, cómo sería la vuelta, pero la gente le colaboramos mucho. Sí. Nos tocó, pues eso se puede decir cualquier cosa, ¿cierto? Un convite. Y entonces, siempre nos dan el almuerzo. Y entonces había uno aquí que lo llamamos el alcalde, Carlitos, que lo llaman Peluche, está en el asilo. Y entonces estaba un almuerzo muy bueno un día allá. Y entonces nos llamamos, fuimos a almorzar y entonces estaba Carlitos allá y entonces Iván Rincón, que era como muy charlado, y le dijo, ¿qué hubo, Carlitos? ¿Cómo está el almuerzo? Y yo, ah, el almuerzo está así, así, así regular. Y yo, entonces digo, este bobo, a comer papas con tortilla y recateando este almuerzo. Personajes así, ocurrentes. Carlitos y Abelino eran los personajes de aquí, Abelino y Gordo Maluco. Gordo Maluco porque era muy bravo, pero Gordo Maluco era un, los peajes mantenían todas las muchachas bonitas eran novias de él, todas las mujeres bonitas eran novias de él, y entonces eran personajes que con lo que no era, no le podía. Sí.
decirle, pues yo qué le pudiera decir sobre eso, donde la gente que las personas que son de acá propiamente, que ha sido propiamente del pueblo, ya no hay. Yo no hay. Eso yo ya no hay. Eso, pues los viejos todos se murieron. Que de aquí muy poquiticos que son de acá. Y la gente todos somos de otra parte que hemos venido a vivir acá. Y muy poquiticas, se pueden contar las personas que son de acá. Sí, sí, se pueden contar. Los otros somos que hemos venido a vivir acá. A ver, Mesopotamia, primero, es muy pacífico. Aquí no hay violencia ni hay nada. La gente muy honrada. Aquí pueden venir tranquilamente las personas. Aquí no tienen problema. Pueden venir a Semana Santa. Muy bueno, porque uno en la Unión, pues para ir a la iglesia tiene que irse con dos o tres días antes, porque ahora no hay forma de entrar. Y aquí se encuentra fácil para entrar. Aquí sí puede venir. Sí. Y aquí toda la que venga, aquí es bien atendido. Aquí hay restaurantes muy buenos, aquí la gente es muy buena. Sí. El corregimiento de Mesopotamia es el epicentro de varias veredas. Una de ellas es la vereda Minitas, la cual centra su economía en las labores agrícolas, pero hay un producto que está desplazando los cultivos tradicionales. Hablamos de la hortensia. Para empezar con el cultivo, la semilla, pues las plantas como tal, uno las busca por ahí con algún conocido, o uno mirando a ver dónde las puede comprar, y va iniciando ya con el proceso de la siembra. Es algo muy básico, lo normal. Se ara el suelo con el tractor, se le incorpora cal y ya se inicia la siembra. En cuanto, digamos, al tamaño a la forma de la flor o del tallo, pues necesitamos un tallo muy, muy derecho. Y la flor depende mucho de la comercializadora. Necesitamos de 15 centímetros o de 20, eso depende de la comercializadora, del cliente. Y en cuanto a problemas ya fitosanitarios, uno lo ataca mucho lo que son por ahí los ácaros, el tris, el mildeo, la ceniza. Es como lo que más puede atacar. Para el mildeo hay que tratar de utilizar el producto más específico para él, para los ácaros también lo más específico. Y para todo tratar de ser muy específico para el problema que se quiere corregir. Algunas de las personas que habitan la vereda Minitas laboran en la misma vereda, pero gran parte de sus actividades giran alrededor del corregimiento de Mesopotamia. Yo soy una también de las desplazadas, pues, cuando hubo la violencia, mi familia se desplazó para el Retiro. Yo trabajaba anteriormente como promotora rural de salud, porque yo trabajé por acá en esta vereda. Yo me la conozco, pues, y sí, la gente sí como que decidió volverse otra vez para la tierrita. Mesopotamia fue un corregimiento muy golpeado por la violencia. Pero de todas maneras es el lugar que uno, pues se crió uno ahí. Y sí, es muy querido el pueblito. No es lo mismo, porque antes era más alegre y la gente salía más. Era un corregimiento que era muy turístico. En este momento se está volviendo como a recuperar, pero no, ya no es lo mismo. Está la Casa de la Cultura, la escuela, una canchita provisional, pues, donde todos los muchachos hacen deporte, tenemos la estación de policía, el puesto de salud, el colegio, la parroquia, tenemos un buen transporte para ir a la Unión. Anteriormente nos tocaba esperar el bus. Como tenía horarios, a las 9 de la mañana pasaba uno, a la 1:30 y a las 5. Y ahora ya uno sube a la plaza y ya coge
el taxi para la Unión. Sí, ya nomás sube el de las 9 de la mañana y baja el de las 10 de la mañana, o sea, para Bejorral. Y para la Unión, Medellín, La Ceja, sube el de las 9 y el de las 5 de la tarde, que es el último. Y ya. Carlos Arango es un líder comunitario de la región, con residencia en la vereda Minitas. Él es un incansable campesino y trabajador de la tierra, pero con una idea muy clara, es la producción limpia. La idea con estos cultivos, como usted lo dice, el tomate y la papa y los cultivos que siembran en esta finca, el objetivo principalmente es contribuir a unos cultivos que sean sanos y ojalá sin gastar muchos agroquímicos. Y si en caso tal, es que hay que gastarlos en una dosis muy baja, muy pequeña, para así tener, no tener tanta incidencia en los frutos, porque sabemos que hay agroquímicos que se le van a penetrar tanto a la fruta y a los tubérculos, que va a ser muy, muy difícil y va a pasar mucho tiempo en que esto se degrade para tener el buen consumo, para tener estos frutos para el consumo humano. Entonces tenemos que pensar en esa parte, de que hemos de trabajar, ojalá, en todo lo posible, trabajar muy orgánicamente, trabajar los productos de nuestras parcelas, para así garantizarle una producción limpia a la comunidad y a la persona, al consumidor, al que se va a comer ese producto que nosotros se lo estamos despachando, porque tenemos que pensar en la salud. Como también no sembrar los cultivos y mirarle, por decir algo, la forma de meterle entre los mismos cultivos plantas que nos sirvan como de repelente para ausentar los insectos, los bichos, y que tampoco debemos de mantener los cultivos, que eso también lo sé, yo lo conocí en tiempos anteriores, que debemos tener los cultivos muy, muy bien, demasiado rapitos en la maleza. Es bueno dejarles algo para que los bichos y las plagas se nos queden en la maleza y no nos afecten tanto los cultivos. Y tener, y ojalá sembrarle matas por los medios de los cultivos para que nos ausenten los bichos y las plagas. No, y también otra cosa, nos tenemos que quitar esa loca idea de la cabeza de que decimos que entre más dosis le echemos a la fumigadora, que más plagas vamos a tener, o sea, más bajas vamos a tener de plagas, y eso no es así. Entre más dosis le echemos, más plata estamos perdiendo, más contaminación estamos propensando. Mientras que tenemos una mínima dosis y ojalá sean orgánicas los productos que estemos gastando, pues va a ser más beneficioso para nosotros y para nuestro bolsillo y para nuestra familia, que se van a poder comer frutos limpios. También tenemos que quitarnos esa visión que si no es trabajando con venenos tóxicos o venenos que actualmente se han utilizado y que por toda la vida han estado en el mercado y se han utilizado en casi todos los cultivos que tiene que ver con el agro. Tenemos que mirar, es que tenemos que ir sacando eso del lado de nuestras parcelas, de nuestras fincas, que nos estamos contaminando, mejor dicho, nuestros predios y nuestros cultivos muchas veces son casi que intoxicados por el mal uso de estos agroquímicos. Tenemos que tomar conciencia y gastar una menor dosis o en lo posible no gastar. Gastar, mirar a ver cómo hacemos compuestos con ramas orgánicas o mirar a ver cómo con lo que tiene que ver con el ají, con el ajo, con la cebolla. Son cosas que las podemos utilizar, las tenemos en la misma finca y si las sabemos preparar, pues ahí vamos a tener un insecticida bien, bien útil para nuestro cultivo. Porque es que el mismo efecto que le va a hacer un agroquímico tradicional a un químico, un biopreparado que uno mismo haga en la finca, va a ser casi igual a la producción, porque lo que está haciendo es uno es intoxicar los cultivos, mientras que usted va a sacar es fruta limpia, haciendo usted mismo los preparados, va a sacar fruta limpia y la producción prácticamente va a ser la misma. Aquí se ha utilizado, o sea, lo que yo he utilizado, por ejemplo, abonos de las composteras, de las mismas hojas de los árboles, de los mismos cultivos, de más que todo gallinazas, son los que se trabaja para darle fuerza a nuestro cultivo, sin necesidad de gastar mucho químico, sin gastar mucho fertilizante. Pero también es bueno echarle algo, las proteínas, lo que necesitan nuestros árboles para que den un fruto bien vigoroso y bien, bien, que salga bien bonito para el mercado.
esto lo tenemos que lograr y llevarlo entre todos, y todos nos proponemos a hacer las cosas bien, a trabajar ordenadamente nuestras parcelas y a cuidarlas, yo sé que el día de mañana nuestros hijos y nuestra generación nos los va a agradecer, los que vengan en el después que nosotros, yo sé que van a estar mucho más agradecidos que nosotros. Las veredas aledañas al corregimiento ejercen su labor social y económica en Mesopotamia. Así lo manifiesta uno de los líderes comunales de esta zona. Bueno, pues Luis Fernando, en el corregimiento de Mesopotamia, es un campesino como la gran mayoría de habitantes de esta región. Nacido acá, criado acá, toda mi vida pues... La he vivido acá, mis estudios los realicé aquí en el corregimiento y todas las actividades pues prácticamente se han realizado acá, hemos pertenecido acá en todos los sentidos, en cuanto a lo económico, eclesiástico, todo acá en Mesopotamia. Bueno, Mesopotamia era, como siempre, ha sido un corregimiento tranquilo, con una gente muy calurosa, un gran calor humano, gente muy servicial, muy trabajadora. Un corregimiento pequeño, pero bueno, era, sus calles eran empedradas, habían algunos toldos en el parque, que era algo como que me parecía atractivo, me parecía muy bonito. Bueno, podríamos decir, han habido muchas cosas que han sido de gran mejora para el corregimiento. Recuerdo, por ejemplo, la pavimentación de la vía La Unión-Sonsón y el trayectico pues, de la frontera acá, que es como de un kilómetro aproximadamente, lo cual le fue de gran beneficio al corregimiento. También, pues, anteriormente la luz eléctrica era por medio de planta, la cual ya pues hace muchos años también ya es pues por la empresa de energía. Las calles hoy en día prácticamente están adoquinadas o pavimentadas. En este momento pues se ha mejorado mucho como la visita de las personas de afuera, nos visitan mucho. Tal vez tiene mucho que ver la cercanía ya, la mejora en las carreteras y la paz y la tranquilidad que se respira en estos momentos en el corregimiento. Bueno, anteriormente se movía mucho como base fundamental era como el cultivo de la papa. En estos momentos hay mucha variedad de productos pues que están siendo manejados. Ha entrado mucho pues digamos la lechería, manejo en fruta pequeña, de pronto algunos cultivos de flores, entre otros. Sí, tenemos... recuerdo por ejemplo a este muchacho, el padre Rincón, se me va el nombre en este momento, se me fue. Bueno, recordar en este momento con nombres pues precisos es un poco difícil, pero sí tengo conocimiento de algunos sacerdotes que han salido de acá de la comunidad, profesores, psicólogos, entre otros pues que de pronto se me escapan también, pero con toda seguridad que hay muchos más que han salido adelante y son de acá de Mesopotamia y que tienen cosas bonitas y son un ejemplo de vida. Pues en realidad todos los sacerdotes pues han llevado una labor muy bonita acá en el corregimiento. Recuerdo mucho al padre Marco Emilio, quien encabezó la construcción del colegio que hay en este momento, el colegio Marco Emilio López. También encabezaron la construcción del hogar juvenil campesino en donde está en este momento. También recuerdo el padre Tulio, también hizo una labor muy importante acá en el corregimiento, quien fundó el Sendero Ecológico, un lugar muy bonito, el cual ha sido una fuente
de atracción para muchas personas, nos ha atraído muchos turistas. Es un lugar también el cual ha sido muy importante acá en el corregimiento. Recordamos mucho al padre Tulio e incluso aprovecho y le mando el saludito. Comercio de ahora tiempos a hoy en día, bueno, realmente me parecía mejor el comercio de ahora tiempos. Entraban más compradores, había más forma de poder hacer el mercadeo de algunos de los productos, lo cual que ahorita pues, aunque también hay quienes compran, pero toca en mucha parte viajar hasta la Unión para poder llevar a cabo el mercadeo de algunos productos. Yo creo que Mesopotamia sí podría llegar a ser municipio. Con el proyecto de provincia que viene ejecutando la gobernación de Antioquia, creo que Mesopotamia podría ser cobijado con este proyecto y sería, pues, creo que sería viable. También se habla de que posiblemente en unos años la autopista Medellín-Bogotá vaya a pasar por acá, por Mesopotamia, lo cual también sería un punto clave para el desarrollo de Mesopotamia. Sí, en realidad Mesopotamia pues tiene gran concurrencia de veredas, no todas pertenecientes para acá, pertenecen a algunos municipios cercanos, pero sí podríamos hablar de, digamos, por Abejorral, acá salen las veredas de Guayaquil, San Bartolo, Combia, Yarumal, El Buey. Ya, digamos, pertenecientes a la Unión, no tenemos pues mucho acompañamiento de las Minitas, San Miguel Abajo, El Cardal. Bueno, pues las alcaldías siempre se han vinculado notoriamente con el corregimiento, hemos recibido muy buenos apoyos. Ahorita pues esta alcaldía está muy reciente, en cabeza del doctor Hugo Botero López. Él pues nos ha prometido un poco de cosas para Mesopotamia, algunos mejoramientos de vivienda, algunos proyectos, y estamos a la espera pues de que se lleve a cabo la ejecución de ellos y pues esperar a ver pues hasta dónde vamos a llegar. En el corregimiento, bueno, se han celebrado algo pues como importante en temas folclóricos, el tema de las fiestas de la papa, los carnavalitos. ¿Qué otras fiestas, digamos? Las fiestas del 8, las fiestas patronales. También se celebran las fiestas de San Isidro y la fiesta del retorno, donde se viene llevando a cabo algunos años la presencia de todas aquellas personas que han sido de este pueblo, de algunos que fueron desplazados por el tiempo de la violencia, y en este tiempo se ha realizado la reunión de todas estas personas nuevamente en el corregimiento. Y también se celebran pues las fiestas de la Semana Santa, que a propósito se ha realizado una Semana Santa en vivo, muy bonita. Aprovechamos que estamos cerca de la Semana Santa e invitamos a toda la gente para que nos acompañen y disfruten de una Semana Santa bien en calma, bien en paz, y aprovechen de visitar a una gente que está acá con los brazos abiertos, con un gran calor humano.
Año tras año se realiza el carnavalito en Mesopotamia, haciendo deslumbrar la alegría de sus habitantes y visitantes. En cierta ocasión, un grupo de personas se reunió en el parque de Mesopotamia a contar historias de mitos, leyendas y asustos. Álvaro Herrera hizo parte de estas personas. Simplemente son cosas que le pasan a uno. Eso fue aquí una época, pues aquí no tenemos nada que hacer un lunes, entonces estaban hablando de entierros, que allá en Magamiento asustaban. Entonces ese día me fui yo con Pájaro, con Marucho y Abelino. Con las 3 de la tarde nos vimos que mirar dónde era que estaba el entierro, dónde era que estaba la huaca. Fuimos, metimos al rastrojo. Bueno, ya por la noche fui a tomar aguardiente y ya borracho fui como a las 10 de la noche y me fui para allá. Yo bajé tranquilo, fui a la curva, hasta la quebrada, di la vuelta hasta la curva. Cuando vi la curva sí me dio miedo, me devolví. Cuando ya venía para acá, ya después de que pasé la quebrada, claro, sentí yo algo que venía detrás de mí. Cuando de un momento a otro veo yo es que me va cubriendo una sombra, ¿sí no? Me va cubriendo una sombra grande, oscura, así, yo quedé totalmente cubierto de la sombra. Y me dio tanto miedo que me puse a rezar, fue lo único, ¿sí? Y yo quedé como que me borró la mente. Cuando en ese momento aulló el perro donde el socio y ahí sí la sombra me soltó. Y apenas vi yo que desapareció y me arranqué derecho y me vine para acá. No volteé a mirar atrás para ninguna parte, llegué a la casa. Me quedé, me tocó ir a acostarme en la cama de mi mamá, porque llegué muerto de miedo, tembloroso, y duré 3 días durmiendo con mi mamá en la cama, porque el miedo era mucho. Bueno, ¿y qué? Y anoche volví a bajar, y anoche no me pasó nada. Anoche bajé otra vez y no sentí nada, no sentí ni miedo siquiera, nada, tranquilo. Son historias, como en cada pueblo, que se escuchan en las esquinas. El personaje típico del pueblo, vereda, barrio o corregimiento es aquella persona que por sus actuaciones fuera de lo común demuestra simpatía por la gente que lo rodea. El difunto Balista, el difunto Miroño, ellos eran muy famosos. El difunto Balista se mantenía con una carreta, iba hasta el río Buey con la carreta si fuera vacía y se devolvía para el corregimiento con la carreta. El difunto Miroño predicaba la palabra de Dios. En tiempos de luna se volvía como loco y empezaba a predicar la Biblia que se iba a acabar el mundo. Ellos ya hace años fallecieron. Actualmente tenemos a Alfonso, que le dicen de sobrenombre Pezuña. Tenemos a Carlitos, conocido como el alcalde del corregimiento. Pues yo me siento muy bien, gracias a mi Dios que no ha pasado nada y puede ser que no pase nada y que haya paz aquí. Y ni hablar de los grandes poetas del pueblo, son varias las personas que por medio de un verso expresan lo que sienten. Hoy regreso a mi pueblo, qué belleza, es el mismo pueblito del ayer, y feliz recorrí por sus cabellas, recordando mi vida y mi niñez. Mesopotamia, pueblo noble, generoso, valiente y sereno, grande ante la historia cristiana y erguido de grata memoria. Pueblo rodeado de gentes nobles, amables y trabajadoras. Estas cristalinas aguas que rodean a Mesopotamia son los afluentes de los ríos El Buey y El Cardal, los cuales se unen en este punto para formar el río Buey y entregar un lugar turístico muy agradable para los visitantes. Acá es donde se une el río Cardal con el río Buey. Esto acá más que todo es un sitio turístico porque tiene pues como forma de que las personas visiten esta parte y tiene acceso al baño, que no es muy profundo el charco, entonces la gente como que se amaña acá. Este sitio se encuentra a un costado de la vía que conduce hacia la vereda San Bartolo. Las Playitas es un sitio que también es aprovechado por los turistas, puesto que su ubicación está muy cerca de la vía principal. Es
un sitio adecuado para nadar, hacer rancochos, jugar fútbol, lo que uno quiera hacer aquí, mejor dicho. Es un sitio muy agradable, nos sirve para divertirnos, para que todo no, es muy agradable. De la Casa de la Cultura hacemos actividades recreativas para venir acá, divertirnos, y es como la única parte que nos agrada. Mesopotamia, un lugar tranquilo y acogedor, digno de visitar en La Unión, Oriente Antioqueño. Yo crecí acá, he vivido mi infancia y parte de mi juventud. Estudié en la institución educativa Marco Emilio López Gallego. Acá he tenido experiencias pues inolvidables. Acá en Mesopotamia se puede disfrutar del sendero ecológico que está a un kilómetro de Mesopotamia. En el sendero ecológico hay pues, o sea, podemos hacer un recorrido que nos enseña diferentes árboles que hay acá en el corregimiento. También hay una pequeña capilla donde se celebra la misa cada 15 días. También hay un parque recreativo donde van pues muchos niños de acá, se pueden ir a hacer almuerzos. Hay un río donde pues es más que todo donde la gente los sábados va y disfruta allá. En Mesopotamia se puede observar pues que la gente de acá es muy calurosa, siempre los reciben a uno con una gran sonrisa. Se celebran muchas cosas y entre todos lo celebramos como un festín familiar, como todos somos como tan agrupados.